todo esto que lleva, los cuernos, los cencerros. Pues esto es un homenaje que se le hace normalmente a lo que vivíamos antes, del ganado. Al ganado. Vivíamos aquí, pues tenemos los cuernos, que eran las vacas, que teníamos vacas, una o dos, teníamos para leche y para eso. Luego tenemos las murgas, las amugas que le llamamos, que es para atraer la mies de las tierras, para luego trillarlas. Y luego tenemos los cencerros, que es de las cabras y de las ovejas. Entonces es como un homenaje que se le hace a los vivíamos, ¿no? ¿Desde cuándo se hace este tradición? Yo creo que toda la vida, yo creo, porque antes estaba prohibido taparse la cara y hemos seguido, nosotros hemos seguido. Cuando han venido a pedirnos, pues nos lo hemos quitado y ya está, pero... O sea, este pueblo nunca se ha quitado la careta. Nunca se ha quitado la careta. ¿Y tú crees que la juventud está implicada en esta fiesta? Sí, poco o mucho, pues se van acoplando. Que lo bueno es que se acoplaran más, pero bueno, es que tampoco hay juventud. Ya, porque aquí les han ido todos por allá, echan novias y todo eso, ya no vienen al pueblo, no que pasa. ¿Pero vosotros queréis mantener esta tradición? Es mantenerla, porque, hombre, viene de atrás y nos conviene pues tenerla un poco al día, vamos a tenerla. Eso, pues siempre, como todos los años, lo hacemos. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo tres hijos. ¿Le gusta a tu hijo? Sí, le gusta mucho, y esto hay que seguir. Esto hay que hacerlo y no hay que perder esta fama. O sea que tenemos que seguir haciendo estas cosas.